una provincia donde el sistema de transmisión estaba con serios problemas, todavía sigue habiéndolos, donde hemos trabajado en reposición de postes, cambio de cables que estaban rotos, semi-rotos, o sea, la atención de federal de la provincia, buscando de que, si bien Posadas es la zona más importante, el interior también existe, y que el interior tuvo una atención preferencial a partir de una decisión que tomamos con nuestro gerente técnico, apoyado por el recursos humanos y también apoyado por el gerente de finanzas. Así que eso es lo básico que voy a presentar, y bueno, con visión de lo que podamos hacer dentro de este marco, ustedes lo dijeron de entrada, de la inflación existente, pero además la dolarización de los productos, que eso nos da un margen de duda importante. Hoy planificamos, pero los montos dinerarios calculados exceden de lo que podría estar cortando si el dólar sigue moviéndose dentro de un mes o dos meses. Así que somos conscientes de que tenemos que ser serios, no prometer más allá de lo que podamos hacer. Justamente debido a este escenario, digo, ¿va a ser necesaria una readecuación tarifaria de aquí a lo que resta del año, por lo menos? Mira, yo tengo un cálculo hoy medianamente realizado en que estamos bien hoy en la gestión. Si yo no tuviese que pagar cuestiones atrasadas como la FIP y algunas otras, hoy me estaría sobrando dinero luego de invertir todos los meses. Pero esto es una cuestión que también hay que responder a las cuestiones atrasadas, y lo estamos haciendo y lo hemos demostrado en este año y medio. Hoy el personal cobra prácticamente a los primeros días del mes. No tenemos deuda por horas extras, no tenemos deuda por vacaciones, en fin, privilegiamos también a que el obrero se sienta bien, porque hay un concepto: todo trabajador que cobra en tiempo y forma y está contento rinde mucho más en su labor, por lo menos tiene decisiones más interesantes, más importantes para atender las múltiples tareas que estamos haciendo. Energía es una obra donde la pensamos y tenemos que pensar en millones de pesos, porque todo es caro. ¿Cuánto es el presupuesto que trabajaron originalmente, que ya ha perdido valor por el tema del dólar? Y estamos alrededor de los 2 millones y medio de pesos, que eso es lo que nosotros pensamos. Tendrá que ver ahora, digamos, la Cámara tomar las decisiones después de mis explicaciones, pero esto es lo que básicamente tenemos que hacer, no hay nada extravagante. Y vamos a hablar también de las obras faltantes, que son tres en la provincia, que son las líneas 132 que van hasta El Dorado, hasta Irigoyen, la de Aristóbulo del Valle, 25 de Mayo, San Vicente, El Soberbio, Moconá, y la otra, muy importante, la que tiene que salir desde Posada y llegar a Lemi Oberá, porque si no, toda la costa del río Uruguay, con estas tres obras, podemos pensar en el desarrollo de toda esta amplia zona de la provincia. Es donde más desarrollo está viendo también en el último tiempo, y visto personalmente porque he recorrido esa zona, y tenemos línea en muy malas condiciones, y eso es la queja de la gente, ¿no? En este contexto de crisis económica, entonces las regalías que se consideran con Yaciretá son un alivio para la empresa, ¿no? Sí, es un monto que nosotros tenemos que destinarlos después a obra. Y ese es el desafío, poder hacer obra más allá de las dificultades. Y estamos conscientes de que sí lo podemos hacer, todo planificado, si lo hacemos de esa manera y no hay injerencias externas, por ejemplo, movimiento de tarifa de la nación, que nos encarecen los costos, que la gente se nos enoje. Hay un 2.800% de incremento de tarifa nacional en estos últimos 4 años. Y ese es un porcentaje importante que nosotros no pudimos absorber. Tal es así que en el último tiempo nosotros, para el valor agregado de distribución, hemos podido agregar tan solo un 10%, cuando hace 4 o 5 años atrás eso superaba el 70%, tiempo en que se podían haber hecho o se pudieron hacer obras. Hoy
tenemos que planificar muy bien para poder concretarla. Guillermo, ¿la situación de las cooperativas cuál es? Mirá, la situación de la cooperativa es compleja. Así como nosotros tenemos problemas de ingreso y de morosidad en el pago de la factura, ellos los tienen en el mismo porcentaje porque el costo energético es el mismo que el nuestro, el porcentaje del VAT es el mismo que el nuestro, y si alguna cooperativa hizo mejor los deberes, lo muestran cuatro cooperativas de la provincia que están pagando a EMSA mensualmente prácticamente contado con un beneficio de un 5%, que para algunas cooperativas, o para todas, es mucho dinero en proporción de lo que paga. Eso es para ayudarlas, porque nosotros entendemos que el servicio que presta la cooperativa, si allí todo está bien, a nosotros nos beneficia. Hay otras que tienen dificultades, estamos esperando de que podamos seguir planificando, pensando en que su economía también cambie y mejore, porque mi factura hacia Camesa también depende de lo que ellos me puedan pagar puntualmente. Guillermo, de las obras proyectadas para este año, ¿cuáles se pudieron concretar y cuáles avanzar? Mira, fundamentalmente en Iguazú hemos traído un transformador que nos costó 44 millones, que va a servir para que Puerto Iguazú tenga una posición en cuanto a la energía diferenciada, entendiendo que en la provincia de Misiones es el primer centro turístico que estamos teniendo. Boconá sería el segundo, pero allí nos falta una obra de 132 que no la con la cual no contamos. El recambio de postación fue la primera apuesta que tuvimos. Hemos concluido obras como las de Andresito hacia Wanda, desde San Javier hasta Lem. Estamos trabajando por terminar también San Vicente, San Pedro. Después tenemos que continuar San Pedro a Irigoyen, San Vicente el Soberbio, son obras por hacer. Después obras puntuales, chiquitas, en cada uno de los rincones, mejorando más de 60 estaciones de transformadoras chiquitas, que hemos cambiado la postación porque antes era todo de madera, estaban por caerse, y hoy el próximo 50% tenemos que encararlo para el próximo año. O sea que eso hace de que podamos tener una mejor transmisión de energía y nos va a permitir tener mejor tranquilidad al usuario, al desarrollo de empresas. En algunos lugares puntualmente nos falta energía, no les podemos dar más, caso de toda la costa del río Uruguay, e inclusive abarcando Irigoyen, San Antonio y Andresito.